Los conflictos en Centroamérica están nuevamente muy agudizados. En Nicaragua, especialmente, tenemos una situación muy delicada que está provocando un derramamiento de sangre que ha afectado a muchos universitarios, sobre todo a la población estudiantil. Pero también es esta región una de las más violentas del mundo, una región que provoca, que produce grandes migraciones. Migraciones que llevan a un gran sufrimiento de muchas personas. Para hablar sobre estos temas, me encuentro con el doctor Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz. Y, don Óscar, le agradezco mucho la oportunidad de conversar sobre estos temas que para nosotros, la Universidad de Costa Rica, son de extrema importancia y de una gran actualidad. Don Óscar, usted propuso un plan de paz para Centroamérica en una época en que existían relaciones muy tensas entre dos grandes potencias. Y en los Estados Unidos teníamos también, en esa nación del norte, a un presidente muy poderoso, con un gran respaldo electoral y político. ¿Cómo se sintió usted al proponer un plan de paz que desafiaba la política norteamericana, precisamente en un momento en que se ejercía una política poderosa y muy rígida hacia nuestro continente y especialmente hacia Centroamérica? Bueno, recuerde, don Henning, que toda mi campaña del 85-86 se basó en buscarle una solución pacífica a los conflictos centroamericanos. Y fue casualmente por esa oferta que yo finalmente gané las elecciones, con el apoyo de la juventud y de la mujer costarricense. Los grupos más conservadores no me apoyaron y los medios de comunicación no me apoyaron. Al final, el único medio de comunicación que me apoyó fue el Semanario Universidad, cuando propuse el plan de paz. Recuerdo haber ido a la Universidad de Costa Rica y haber dicho que mucho costarricense no gastaba zapatos porque se acostumbró a andar de rodillas. Así es que había mucho de osadía en enfrentarme a las dos superpotencias. Finalmente, cuando se propuso el plan de paz, no era nuevo para Estados Unidos. El vicepresidente Bush vino a mi inauguración. Y aquí donde estamos sentados, yo le dije al vicepresidente Bush, Estados Unidos y Costa Rica son amigos y los amigos a veces coinciden, a veces discrepan. Quiero que usted sepa que en el campo de la política norteamericana hacia Centroamérica, mi gobierno discrepa con ustedes. Entonces, yo en ese tiempo apoyaba la iniciativa de paz de Contadora, pero comenzando nomás mi gobierno fracasó esa iniciativa y nos quedamos con la guerra. No había nada sobre la mesa excepto la guerra. El apoyo del Congreso de Estados Unidos a la contra nicaragüense, el apoyo de Gorbachev y Fidel Castro a la guerrilla guatemalteca y a la guerrilla salvadoreña, y lo que quedaba en Centroamérica era la guerra, continuar con la guerra. Yo tenía muy claro que el conflicto centroamericano, si llegaba a Costa Rica, impedía que yo pudiera cumplir con mis promesas de campaña. Evidentemente, nada empobrece más que la guerra y nada ahuyenta más la inversión que la violencia de la guerra. Entonces,
Eso fue lo que me llevó a presentar el plan de paz en febrero del 87, después de que visité al presidente Reagan en la Casa Blanca. Ahí me di cuenta de que su obsesión con la contra y con impedir que el sandinismo continuara en el gobierno era muy fuerte. Y a cualquier precio quería sacar de Managua a los sandinistas. Entonces, no tuve más remedio que presentar un plan de paz. Era un imperativo para el crecimiento económico de Costa Rica, a la par de que yo había decidido no pagar la deuda y sentarme a renegociar con los acreedores. La deuda en el 86 era ciertamente mucho más elevada como porcentaje del Producto Interno Bruto que la deuda que tenemos actualmente, mucho más. Y yo tenía que escoger entre crece la economía, que finalmente creció a un 5% como promedio en los 4 años, y el desempleo terminó siendo de un 3,2%, el más bajo de América Latina, o pagamos la deuda y no crecemos. Y la verdad es que no sé qué se requería más valor, si enfrentarse a las superpotencias o enfrentarse a los acreedores y al Fondo Monetario y al Club de París, pero lo hicimos. Nos sentamos a renegociarla y yo firmé la negociación de la deuda en que nos quitamos más de 1.250 millones de las espaldas de nuestro pueblo el 5 de mayo de 1990, 3 días antes de entregarle a Rafael Ángel Calderón el gobierno. En esa época, el presidente Reagan, en muchas declaraciones públicas que se conservan en la actualidad en video, hizo intervenciones que descalificaban directamente sus esfuerzos de paz. Y estas descalificaciones casi que llegaban a ser una mofa de los intentos que aquí usted estaba realizando. Usted estuvo frecuentemente en la Casa Blanca. En los encuentros más directos, personales, ¿mostraba el presidente Reagan esa descalificación? El presidente Reagan, contrario a Trump hoy en día, era un líder muy carismático. Era muy amable, pero ideológicamente muy convencido de lo que estaba haciendo. Es decir, lo que más lo caracterizaba era su anticomunismo. Destruir el comunismo, cosa que logró a la par del Santo Padre. Pero las discusiones fueron muy tensas y fueron muchas en diferentes ocasiones. Guido Fernández, que era mi embajador allá, nunca dejó de ser periodista. Entonces, en la oficina oval, en la Casa Blanca, él estaba con su grabadora y pudo entonces grabar las discusiones entre el presidente Reagan y yo. Y eso está en un libro que él escribió. Y en efecto, fueron discusiones muy fuertes. Nunca llegó a amenazarme con nada, no podía. Es decir, el temor de la prensa costarricense y de mucha gente conservadora aquí era que yo estaba arriesgando a que Estados Unidos, el presidente Reagan, nos quitara la ayuda de la AID, de la iniciativa del Caribe, ¿verdad?, que se había establecido en el año 83. Y en aquel tiempo, con don Luis Alberto, recibíamos más de 100 millones de dólares. De El Salvador se decía que la ayuda per cápita de El Salvador después de Israel era la segunda más alta en el mundo de parte de Estados Unidos. Y por supuesto que sí, era un riesgo calculado enfrentarse a las dos superpotencias. En esa época, lo que se ha llamado la contra estaba ubicada también en nuestro país. Desde nuestro país se llevaban a cabo operaciones
hacia Nicaragua. Enfrentar esa situación también fue algo muy delicado. ¿Cómo logró usted que la contra empezara a retirarse o, para decirlo de otra manera, para que dejara de ser un riesgo para la propia seguridad nacional costarricense? Don Gerien, desde el 8 de mayo del 86 yo expulsé a los comandantes de la contra del suelo costarricense. Todos tuvieron que abandonar el país, los que estaban aquí. El único que se quedó fue Alfonso Robelo, que es ya ciudadano costarricense y que renunció a ser comandante de la contra. Todos los demás tuvieron que salir. Edén Pastora era el que había venido aquí con instrucciones de Oliver North a abrir el Frente Sur. O sea, los sandinistas estaban siendo atacados desde el Frente Norte, que era Honduras, donde había una base norteamericana en Palmerola. Y el embajador Tams confesó después ante el Congreso, a mí me enviaron a abrir el Frente Sur en Costa Rica. Y yo se lo impedí y expulsé a la contra. Cuando comencé los primeros días mi gobierno, me di cuenta que aquí alrededor en Romoser habían casas alquiladas por la embajada norteamericana, donde habían armas, donde habían heridos de la contra que estaban peleando en San Carlos, en Guanacaste. Recuerde el incidente de La Penca, donde murieron periodistas costarricenses. Recuerdo que mataron a guardias civiles costarricenses. Era lógico. Si nosotros incursionábamos con Edén Pastor en territorio nicaragüense, ellos también iban a atravesar el río San Juan. De tal manera que sí, era necesario para crear confianza en el mundo y que nos creyeran de que era en serio, que queríamos buscar una solución negociada, pacífica, diplomática al conflicto en la región. ¿Hubo en esa época algunos intentos por desmembrar la unidad que se estaba logrando entre los presidentes centroamericanos? Muchas veces. Comencemos por la primera reunión después de la reunión de Ciudad de Guatemala, que es donde firmamos el plan de paz. Esa primera reunión se hace en el INCAE en enero del 88, ¿verdad? Varios meses después. Y después tuvimos muchas reuniones en diferentes partes, ¿verdad? En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. La última reunión, en abril de 1990, antes de salir yo de mi gobierno, es en Nicaragua, con Daniel Ortega, cuando ya había perdido las elecciones con doña Violeta. Pero en esa reunión del INCAE, andaba por los pasillos, yo nunca hablé con él, Colin Powell, el que fue después secretario de Estado. Y lo que andaba haciendo era poniéndole presión a Napoleón Duarte y al presidente Ascona y a Vinicio Cerezo, de que echáramos marcha atrás porque no había buena fe de parte de Daniel Ortega en cumplir con el plan de paz. Y mi trabajo consistió en decirles a mis colegas, no, no podemos fracasar. Si nosotros fracasamos, la guerra continúa. Y nada estaba ensangrentando más a nuestros hermanos centroamericanos que esta guerra y empobreciendo a nuestros pueblos, porque la verdad es que Daniel Ortega gastaba un 18% del Producto Interno Bruto en esa guerra. Don Oscar, el filósofo alemán Immanuel Kant, tan influyente en la historia de la filosofía occidental, acuñó el término de paz perpetua. ¿Qué faltó en Centroamérica para que el acuerdo de paz, el acuerdo Arias para la paz, condujera a que posteriormente aquí en esta región efectivamente prosperara la paz y prosperaran nuestros pueblos?
Desgraciadamente, como sabemos, vivimos en una de las regiones más violentas del mundo. Es una región que también provoca masivas migraciones. ¿Qué dejamos de hacer o qué dejaron de hacer los países centroamericanos para lograr efectivamente condiciones de vida y de convivencia que estimularan y aseguraran, garantizaran el progreso de nuestras naciones? Bueno, en primer lugar, una acotación a Immanuel Kant. En la historia de la humanidad, lo que ha prevalecido es la guerra, no la paz. Él podía soñar con una paz perpetua, pero nunca la hemos conseguido ni la vamos a conseguir. Veamos lo que es el inicio de este siglo XXI. Veamos lo que es el Medio Oriente hoy en día, lo que es Darfur, lo que es Somalia, lo que es Yemen, lo que acaba de terminar después de 50 años de guerra en Colombia. Es decir, lamentablemente la paz son periodos muy cortos en la historia de la humanidad. En Centroamérica, don Henning, en los países que tuvieron guerra, hay una generación perdida que estaba con las guerrillas marxistas o que estaba con la contra o que estaba en los ejércitos peleando en las montañas centroamericanas y que no fue al colegio, no se educó. La inmigración se dio hacia ciudades de Estados Unidos, sobre todo Los Ángeles. Ahí se criaron las maras, ahí se criaron las pandillas. Ahora Trump, la MS-13 de Nueva York, está hablando de que hay que devolverlas, está deportando a esta gente, los está expatriando de nuevo. Y claro, eso es lo que explica esa generación perdida, la violencia que hoy tenemos en el Triángulo Norte, la más alta de todo el mundo. Imagínese usted, ¿cuál va a ser el futuro de la juventud en Alepo después de que han bombardeado Alepo en Siria como se ha bombardeado? ¿Cuál va a ser el futuro de la juventud en Mosul después de los bombardeos de Mosul, con el pretexto de que ahí estaba Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS? Ahí eso quedó en ruinas, ahí no quedó ni un hospital ni una escuela. Entonces, sí, la violencia en Centroamérica hizo que emigrara esta gente. Se fundaron pandillas en montones de ciudades norteamericanas y cuando han sido expatriadas, aquí están cometiendo crímenes, secuestros, extorsiones, asesinatos, violaciones, todo lo que vemos que sucede en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Don Oscar, usted sabe que yo soy psicólogo y conozco, por supuesto, muy bien la obra de Sigmund Freud. Sigmund Freud tuvo un intercambio epistolar con Albert Einstein sobre el tema de la guerra y la paz. Y en una de sus cartas a Einstein, que esto está publicado en forma de artículo, él dice que la destructividad humana, dice Freud, que la destructividad humana es inextinguible. Que lo único que podemos hacer es fomentar la creación cultural. En otras palabras, tenemos que fomentar el desarrollo de instituciones sociales, de instituciones políticas, de instituciones culturales que provoquen un fortalecimiento de los lazos sociales. O sea, que el tejido social se vea fortalecido precisamente por esta, en términos amplios, creación cultural. Cualquier contribución para lograr la paz, yo la pensaría y la conceptualizaría precisamente como una
creación cultural, como una creación que debe tener como propósito y efectivamente puede tener como resultado que logremos crear esas plataformas, que podamos tejer, valga la redundancia, ese tejido social que nos permita combatir la agresividad, la destructividad y por lo tanto combatir la guerra. Le hago este comentario porque creo que efectivamente lo que hemos necesitado en Centroamérica es un conjunto de propuestas que nos lleven a que estas instituciones sociales, políticas, económicas y culturales se consoliden. ¿Usted cree que por ahí podríamos encontrar un camino más duradero hacia la paz? Sin duda alguna. Sin duda alguna, don Genín. Recuerdo aquella frase de Octavio Paz que decía que en América Latina lo importante no es que la democracia eche alas, sino que eche raíces. Y es que la debilidad de las instituciones democráticas de América Latina es lo que hace que sean tan frágiles, que sean tan vulnerables y que realmente hayamos tenido los golpes de Estado que hemos tenido, apoyados todos por la CIA. La CIA nació en el 47 para buscar inteligencia para el gobierno de Estados Unidos, pero fue también el ejército secreto de los presidentes de la Casa Blanca para dar golpes de Estado en todas partes del mundo. Y la débil institucionalidad nuestra es lo que permite que sean las democracias tan frágiles. Ahora bien, yo decía a los ministros que los problemas no se resuelven con sociología, sino con dinero. Y ahora tengo que agregar que tampoco se resuelven con psicología, don Geni. Por supuesto. Porque si el mundo fuera distinto y si los valores que privan en el mundo, sobre todo rico, fueran diferentes, no estaríamos gastando 1.700 billones de dólares en armas y soldados y solo una décima parte de eso en ayuda externa. Porque al final, cuando hoy vemos que el tema fundamental del siglo XXI va a ser la migración, las migraciones legales e ilegales, que suceden por dos razones, unas por pobreza y otras por la violencia, por salir huyendo de la guerra. Los sirios y los pobres del África subsahariana que llegan a Libia tienen que cruzar el Mediterráneo a Lampedusa, a Italia o a Malta. Son 300 kilómetros, mueren ahogados en balsas, de neumático. ¿Cuál sería la solución a eso? No cerrar las fronteras como está haciendo el nuevo ministro del Interior de Italia. No cerrar las fronteras como hace Víctor Orbán en Hungría o como hace el canciller Kurz en Austria o usted que conoce mejor que nadie la situación política en Alemania, ya vio las dificultades que ha tenido la señora Merkel con su canciller que es de la CSU, mucho más conservadora de Bavaria, y ni qué decir las dificultades que ha tenido toda la socialdemocracia europea que ha perdido todas las elecciones, porque si no se alinean con estos partidos de derecha anti-inmigración, se van reduciendo cada vez hasta poder desaparecer. Eso le ha pasado al SPD en Alemania y le ha pasado a Matteo Renzi en Italia y lo mismo en Escandinavia, es decir, los países escandinavos donde la socialdemocracia gobernó durante décadas, sino siglos, hoy está reducida a una mínima expresión. Estados Unidos dedica el 0,15% del Producto Interno Bruto a ayuda exterior.
Noruega, más del 1%. 7 veces más, 8 veces más los escandinavos. La única manera de aliviar la pobreza es dedicándole más recursos a terminar con, a aliviar esa pobreza. En China no emigra la gente, primero porque los chinos no se quieren ir a otro lugar, pero por otro lado es porque creciendo al 7, 8, 9, 10%, como han crecido desde el año 78, han sacado a 700 millones de chinos de la pobreza. Si eso pudiera darse en el África subsahariana, no tendríamos las migraciones que tenemos hoy en día. Y esto es válido también para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que están cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Entonces, la paz perpetua de Immanuel Kant la podríamos conseguir si fuéramos menos egoístas, más visionarios, más solidarios, y entendiéramos que la pobreza no necesita pasaporte para viajar. Esa frase yo la vengo repitiendo desde que era ministro de Planificación en los 70s, porque es cierto. Y no me equivoqué al decir que el tema migratorio iba a ser el gran tema del siglo XXI. Ningún ser humano debería ser ilegal. Ningún ser humano es ilegal, es ser humano. Creo que debemos partir de ese principio de dignidad, de reconocimiento, de la dignidad. En Nicaragua, en este momento, don Oscar, se vive un conflicto muy serio en el cual ha habido víctimas que para nosotros son muy sensibles, puesto que tocan fibras muy profundas. No solo porque Nicaragua es nuestro vecino del norte, muchas de sus tradiciones se han vuelto también nuestras tradiciones, sino porque también muchas de estas víctimas son estudiantes universitarios. Al ser yo universitario, usted también, sentimos que estas muertes son muertes que realmente nos afligen. No solo por la juventud, por supuesto que nos sentimos solidarios con todo el pueblo nicaragüense. ¿Cómo visualiza usted las posibilidades de paz en Nicaragua? Solo hay una opción, y es la salida del presidente Ortega del poder. Ahí hay dos visiones. Unos, los que le dicen a Ortega que tiene que terminar su mandato hasta el 2021, y otros los que dicen que tiene que salir ya. Yo creo que la solución es una posición intermedia, que él tiene que adelantar las elecciones, ojalá para principios del año próximo. Ortega lleva 22 años en el poder, y cuando se desdibujan las instituciones democráticas y se pierde la división de poderes que viene desde Montesquieu, se deja de ser demócrata y se convierten en dictadores. En el segundo periodo, que se divide en 11 años, por cierto, del 79 al 90 y del 2007 a hoy. En el segundo periodo, él le dijo a los empresarios, porque ya no era el Ortega socialista del primer periodo, ustedes hagan dinero, dedíquense a lo suyo y déjenme a mí con gobernar. Él acabó con la oposición. El régimen se convirtió cada vez en más un régimen más autocrático. Posiblemente para muchos sandinistas lo que quieren es un orteguismo sin Ortega y que continúe el sandinismo en el gobierno. Mientras tanto, los estudiantes lo que le dicen a Ortega es ya tiene que irse. Desde abril Nicaragua es otra,
Y en efecto, yo creo que Nicaragua en estos 22 años en que Ortega ha estado en el poder y por los intervalos de Alemán y doña Violeta y don Enrique Bolaños, qué sé yo, ha cambiado de una sociedad clientelista a una sociedad de ciudadanos. Y para estos estudiantes es lo que quieren, su sueño es vivir en una sociedad de ciudadanos. Recuerde que Ortega, con regalarle una lata de zinc a una familia pobre, ya queda contenta. Contrario al bono de vivienda que tenemos nosotros para que la gente humilde pueda hacerse de una casita. En mi primer gobierno yo prometí hacer 80,000 viviendas y tuvimos que crear el Banco Hipotecario de la Vivienda. Lo creamos en 3 meses. En ese tiempo se podían pasar leyes en 3 meses, hoy se duran 3 años, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua. Ahí con una lata de zinc quedan contentos. Ese es el clientelismo de Ortega. Y para los estudiantes eso no es suficiente. De tal manera que la única opción que tiene Nicaragua es que se acabe el régimen de Ortega. Y creo que sin acudir a la violencia, que él le teme a este terror que ha impuesto en Nicaragua y creo que el día de mañana la Corte Penal Internacional puede intervenir en ese país y no le va a ser fácil, pero creo que tiene que salir por la vía electoral y ojalá que lo haga lo más pronto posible y que le haga caso a su hermano, quien el día de ayer dijo que tenía que adelantar las elecciones para principios del año próximo. Don Oscar, un último comentario quisiera solicitarle. Uno observa que a raíz de las muy intensas contradicciones, los muy fuertes conflictos que existen en el mundo, algunas naciones han recurrido e incluso han legitimado métodos que pensábamos que con el desarrollo de la democracia, con el desarrollo de la civilización y la cultura, iban a quedar para siempre en el pasado. Estoy pensando, por ejemplo, en la legitimación de la tortura por parte de ciertos gobiernos y ciertos estados. Eso lo hace a uno pensar que hay principios fundamentales que sufren una especie de desmontaje, ¿verdad? Y que nos conducen a un estado de cosas, a un modelo de sociedad en el cual ya no rigen esos principios. Por ejemplo, la condena a la tortura es uno de los principios fundamentales que deben ser no solo rescatados, sino reafirmados una y otra vez. El comentario que quería pedirles es sobre este tipo de temas. No estamos en una época en que las contradicciones y las tensiones se han exacerbado tanto que hay estados que llegan a legitimar la tortura, incluso el genocidio. Usted hablaba de Libia, mencionaba ciudades en las cuales ha habido una enorme cantidad de personas fallecidas. Y aquí nuevamente recurro a la psicología. Superar esos traumas como la guerra toma generaciones. No es de una generación a otra que un pueblo, toda una nación, veamos el caso de Alemania, es absolutamente claro. Bueno, toma muchísimo tiempo superar estos traumas, traumas que son masivos. Usted es Premio Nobel de la Paz. Desde su perspectiva, ¿cómo se perfila entonces el respeto a los derechos humanos
en el mundo, en un mundo que está realmente tensionado por estos conflictos. Esa reflexión suya, don Henning, me permite compartir con quien nos ve esto que le voy a decir. Este año celebramos los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es. Y yo me reuní con el ministro de Educación para ver si es Costa Rica el primer país que establece en su currículum la enseñanza de los derechos humanos, desde muy chiquitos, porque la gente ignora cuáles son los 30 derechos humanos que se consagraron en la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48 en Naciones Unidas. Tal vez pueda nombrar 3, 4, 5, siendo la tortura uno de ellos. Ahora, uno piensa que solo los déspotas, que solo los tiranos, que solo en un régimen totalitario se puede torturar. No, los Estados Unidos lo hacían en Guantánamo. Los Estados Unidos, no era solo Gaddafi o Saddam Hussein, los Estados Unidos lo hacían. ¿Verdad? Estados Unidos acaba de abandonar el Consejo de Derechos Humanos. Sí, y los Estados Unidos han legitimado precisamente el recurso a la tortura como una herramienta en su guerra contra lo que ellos llaman o definen el terrorismo o naciones que no les son amigas. Por eso le digo, es decir, uno se imaginaría que solo un déspota puede hacer eso. Pero no, Estados Unidos lo ha hecho en Guantánamo y lo ha hecho también allá en Irak, de un campo de concentración que era una prisión, se llama Camp Baca. Ahí salió el líder de ISIS. El líder de ISIS lo produjo a Estados Unidos con las torturas, ¿verdad? Y en el año, creo que fue por ahí, del año 94, que finalmente salió de la prisión Abu Bakr al-Baghdadi, que es el que desde Mosul estaba comandando a este gran movimiento de extrema violencia y terrorista que es ISIS o el Eje. Que por cierto, no se sabe si murió o no murió. Los rusos dicen que ya lo mataron, los griegos dicen que ya lo mataron, pero puede ser que esté escondido en algún lugar. Entonces, sí, tiene razón, la tortura, pero no solo la tortura, son 30 derechos humanos que el mundo ignora cuáles son. Y casualmente, porque no aprendemos a respetar esos derechos humanos, es que tenemos la violencia que tenemos en el mundo de hoy, en todos los campos. Y ciertamente es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Eso es una enseñanza que nos han dejado las tantas guerras que han habido en el mundo. Y los héroes son siempre no los hombres de paz, son los hombres de guerra. ¿Verdad? Usted va a Washington y en Washington todos los monumentos son a los generales de la guerra civil de los años 60 o de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial o de Corea o de Vietnam. Por ahí está escondido un pequeño monumento a Albert Einstein, que fue un pacifista consagrado. Y en Inglaterra por ahí está escondido otro monumento a Bertrand Russell, que adversó las armas nucleares. Pero los héroes son siempre los grandes generales, los grandes militares. Muchas gracias, don Oscar, por esta conversación en la cual tocamos temas que considero de gran actualidad, de gran importancia para nuestro país, para nuestra ciudadanía. Pero también son temas de gran relevancia internacional, en un momento en que hay muchas tensiones en el mundo, es realmente importante desarrollar una cultura de paz sustentada en un discurso sólido, fuerte y valiente. No, todo lo contrario, don Henning, el agradecido soy yo.
Muchas gracias a usted, a la universidad y al canal.